¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Omar no lo pudo atrapar. Apuesto que es eso. Se fue al extranjero y Omar no lo pudo atrapar. Te equivocas. Parece que no me pusiste atención. Te dije que mi hermano lo atraparía. Acaban de arrestarlo. Excelente. Casi me matas del susto, abuelo. No sé por qué traes esa cara. Oigan, ¿quién de ustedes tiene champaña? Tengo una gran noticia que celebrar. Abuelo Llorón, tú y yo vamos a celebrar. Es la mejor noticia de mi vida. ¿Qué, eso no era todo? ¿Qué pasó? ¿No pudieron encontrarla? Habla. Omar me dio su palabra. Dijo que la encontraría a cambio de los documentos. ¿Qué pasó con Nilüfer? ¿Qué fue lo que le hizo ese psicópata a mi esposa? ¿Qué esperas? ¡Habla! Disculpe, capitán. ¿Viene a interrogar al detenido? Vine por otro motivo. Necesito estar a solas con él. Retírese. Pero me dieron órdenes... ¡Que te vayas! Veo que no cumple el reglamento, capitán. Siempre pensé que los policías intachables como usted cumplían las reglas. Cuidado, no querrá arruinar su expediente. Dime dónde está. ¿Dónde está Nilüfer? ¿Dónde está ella? ¡Habla! Omar, estás cometiendo un error. No sé por qué me ofendes de esta forma. Mira, idiota, si quieres mantenerte con vida, vas a decirme dónde está ella ahora. Está bien. Está bien. Estoy dispuesto a revelar dónde está Nilüfer. Con tan solo una llamada, mis hombres se detendrán porque la van a matar. Podemos buscar la manera de que yo salga de aquí. ¿Qué te parece si destruyes todo lo que me incrimina? Mientras yo busco la manera de escapar de este país, Nilüfer estaría agradecida de ti. ¿Qué te parece? ¿Eh? Es una idea que suena mejor que su muerte. Si tú la lastimas, todo será peor para ti. Te lo aseguro, Taylor. Tómalo con calma. Siempre puedo encontrar la manera de salvarme. Nilüfer tiene toda la vida por delante, así que piénsalo. Como quieras, prepárate para su muerte. Fui gentil y quise darte una alternativa. No te olvides de eso. Mis hombres recibieron instrucciones. Van a matar a Nilüfer en una hora, a menos que yo diga que no.